Kelly es una chica muy fuerte que ha entrado con las ganas de ganarle a todas, a dar lo mejor de ella. Ella nos demostró a todos que es una mujer súper fuerte y que no se va a dejar absolutamente nadie, que viene a competir, que viene a dar guerra, viene con muchas ganas de ganar. Eso es lo importante de aquí, si han llegado muchísimas, así como han llegado a venir a jugar, también se han ido rápido porque a lo mejor al principio se emocionaron por estar en la cámara y nada más. Y no han jugado bien, pero ella se le ve que tiene todas las ganas de querer jugar y ganar. Yo creo que las demás ya deberían tenerla con miedo y todo, porque además viene fresquita y viene fresca y a dar combate. Ya ha mejorado el equipo azul gracias a ella. Yo sí sé que yo puedo tener mucho más fuerza, porque hasta ahora no estaba físicamente, no estaba entrenando. Y ahora sí puedo comenzar con entrenar, así voy a mejorarme mucho, mucho más. A ver, Ana Paula, estoy totalmente seguro y pongo las manos al fuego, sin duda quemarme, que si le hubiera visto a Sally, que no juega bien, uno o dos días y se hubiera abierto, y se hubiera abierto. A lo mejor puede ser una estrategia de Ana Paula que sea amiga de Sally, como Sally está ganando el público, pues entonces ya, pues ella no se quiere quedar atrás. Ana Paula, es el día que entró Sally, desde ese lunes recién comenzó a jugar. No le conviene quedarse atrás porque el público va a querer comparar, ah, no, Tete y Sally son los más fuertes, Ana Paula la mala. Ana Paula la mala. Ana Paula se está haciendo niñita a ella para que la ayude a mejorar en los juegos y todo, porque eso le queda, pues qué más le toca. Sí es mala, sí es mala. Me acerqué a ella porque simplemente la veo una chica dulce, una chica ingenua, que todavía no se ha contagiado de todo lo que, de todos los que estamos acá, o sea, de todo el equipo naranja y todo el equipo azul. Ya, Ana Paula, acéptalo. Tú estás en ñañería con Sally para poder quedarte en combate. Combate. Ana Paula, acéptalo, decía por ahí. ¿Tú eres amiga de Sally por interés? Primero que todo, quiero aclarar a Javier y a todos los que han hablado. Sally es integrante de mi equipo, azul. Sally es nueva y si nadie le está ayudando a ella, entonces yo ayude. Entonces, ¿por qué que venga Tete también y que la ayude? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver que yo esté ayudándola a ella. ¿Cómo que nadie le está ayudando a ella? Yo que hago todas las tardes cuando estoy con ella explicándole. Entonces, si tú quieres ser amigo, una cosa así, pero digas que nadie. También que digas que tú estás por interés. También diga que tú también estás por interés. Yo lo único que estoy haciendo es tratar de ayudarla en lo que yo puedo, aunque no soy la mejor en todos los juegos, pero en lo que yo puedo. Además, la única persona que está con Sally, que le brinda de cualquier manera un tipo de amistad aquí, soy yo, nadie más. Además, ella es nueva y cuando uno es nuevo quiere integrarse, pero nadie se integra con ella. Pero sabe que esas son cuestiones que solamente el tiempo las dirá. Aquí, por ejemplo, ya hemos visto amistades que comenzaron y de un rato para el otro ya nada que ver. Por ejemplo, a mí me preocupa una cosa. Tete prácticamente está totalmente apartada de los azules. No se la ve integrada. Se ve a los azules por último por acá y ella se ve por otro lado. Una situación que realmente hay que profundizar en los azules. Martín, ¿algo decir? Sí, yo quiero recalcar que Ana Paula está haciendo notar como que los azules no le paramos la atención a Sally. Y es mentira porque... Es obvio, Ana Paula tiene una relación más cercana a ella, ya no lo voy a negar, pero yo estoy desde la tarde explicándole los juegos, tratándole como equipo, practicándolo con ella, cada juego, haciéndolos. Tete, he visto buena actitud de Tete, buena actitud de Pollito, de Careca, todos juntándoles, y ahorita viene Ana Paula haciéndonos quedar mal. Siento que nos está haciendo quedar mal Ana Paula, así que... Quiero decir algo, ¿qué? Con Ana Paula, cuida tus palabras. ¿Por qué hablas por eso? Es lo único que te digo, porque yo a Sally le he dicho pilas para venir a hacer un juego, ¿por qué hablas por eso? Estoy diciendo que si a ti te cae bien una persona, tú la buscas. Entonces, si a ti te hubiera caído bien, bueno, si te cae bien, tú buscas. Discúlpame, yo salí, la saludo, hablamos y todo. No, yo creo que Ana Paula quiere decir que Ana Paula sí tiene una relación más cercana. Y si van a hablar de eso, habla de eso. Si van a tener una relación más cercana. Pero no hables como que los azules no le hemos tratado bien y la que tenemos botadita y tú eres la única que la puta recoger. Ok, vamos a jugar que los niños ya están empillamados. Por favor, juguemos en este momento que se viene, señor Ramón. Lo que se viene es la rampa. Juegan solo hombres. Comienzan a salir los problemas internos del equipo azul y siguen discutiendo tras cámaras
Domenica, señor, no han estado muy unidos, ¿no? No, para nada, y con lo que se viene, se podría venir el combate perfecto. La presión de estar venciendo también hace que los ánimos se pongan de esa manera. Tiene toda la razón. Y que vivía los naranjas, BF, Best Friends Forever. ¿Cómo explotan los naranjas? Sí. Una risa, sí. Una... ¡Mírenlas! ¡Felices! ¡Fili, Lili, Fili! ¡Ahí está! ¡Mírenlas! ¡Qué energía positiva! ¡Amiguísimas! ¡Mejores amigas! ¡Se abrazan! ¡Qué bello! ¡Claro! ¡No sean hipócritas! La última. ¡No sean hipócritas! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, combate! ¡Y arranca la rampa! La primera bandera por Tufiño. Está intercalado. Atención, solamente todos los hombres de combate están jugando de manera intercalada. Así que identifiquen muy bien el suyo. A Paquito, bien Paquito. Ahora todos son banderines hermanos dominicanos. Esta ha sido la figura, Paquito Díaz prácticamente le ha dado dos triunfos seguidos a los naranjas. Buen reemplazo que ha tenido Pepe Tola. A Martín. Indignado. Continuamos. Es el careca. 3-2. Esta podría ser la oportunidad de los azules. ¿Qué pasó, careca? Cuidado, se me le quiere careca a estas alturas. Ay, 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 algo. La canilla, el tobillo, ¿qué pasó? Muy bien. Ay, ay, ay. Yo lo veo careca. Preocupa un poco. Azul, azul. Azul es el color, los puntos. ¡Son azules! Tenemos una situación. A ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasa? Algo está reclamando por allá, pánico, un banderín. No lo está dando. Pero que explique qué pasa. A ver. Primero, que nos explicaron que tiene 6 oportunidades cada participante y cada cual hicimos 6 veces. Ese es el que se le cae el pollo. Si ven el video, ese se le cae el pollo. Ganamos. Igual que ellos tienen como 3 o 4 banderines allá. Póngalo, igual ganamos. Cada cual tenía 6. Chicos, está dicho, está muy clara la regla. Ustedes acaban de romper el combate perfecto que querían lograr los naranjas. Y Laila, un ratito, yo que sepa la regla es sentarse ahí y coger el banderín. Que revisen el video a ver si Martín en una, no se, él no se sentó en una. Y está de testigo el público que dijo que Martín no se sentó. ¡Los puntos! ¡Son azules, Domenica! ¡Lo dijo, señor, la voz! Y ahora sí logran festejar. ¡Azul! ¡Azul! Final de todo, celebren como que son los campeones de la temporada. Y han ganado un juego, chicos, pero bien, ¿eh? Ya hay que dar la oportunidad que ganen una vez. A ver, ya. Eso es lo que es mal. Bueno, de chicos, de cero. Estamos acá hablando y todo. Déjenme ver qué pasa por acá con Paquito. ¿Qué pasó con Paco? Paco. Tobillo, Domenica. Paquito, pues. ¿Qué pasó, Paquito? Paquito, ¿puedes hablarnos? ¿Puedes decirnos algo? Paquito, te doblaste el pie. No vimos muy bien qué fue lo que sucedió. Me da la impresión de que probablemente pisó mal Paquito. Ahí tenemos en pantalla. Ahí está, ya, ya. ¿Y podemos ver nuevamente? Ahí va Paquito. Una noche estupenda para Paco. Veamos nuevamente, Paco iba muy bien, vimos cómo se resbaló, claro, se resbaló la punta del pie, ahí vemos, miren cómo asienta el tobillo se le resbala obviamente y se le da la vuelta todo el pie. Paquito,
acaba de sufrir un accidente, esperemos que no sea una lesión muy profunda. Está con mucho dolor, Paquito, te pedimos que por favor te trates de tranquilizar lo inmediato. La doctora ya lo vio, ya lo atendió, lo inmediato es siempre hielo, ya lo tiene en su tobillo. Y Paquito, en ese momento te van a trasladar porque necesitas ser chequeado de manera más profunda. Una verdadera pena, me muero de la pena de saber que Paquito, con una noche tan buena que le había dado el equipo naranja, termine de esa manera. El público aplaude a Paquito por todo lo que dio esta noche como un gran combatiente. Paquito, todo combate, muy pendiente lo que va a suceder. Impresionante realmente, impresionante. Y mucha atención porque justamente en la prueba que Paco sale lesionado, justamente en la prueba que el equipo azul remonta y le quita el combate perfecto. Y si creo, una combatiente también lo está acompañando a Paco. Esperemos que eso no llegue a mayores, sería lamentable. Un Pepe que salió, no ha estado aquí porque también una lesión, llega un gran reemplazo como lo es Paco. Lamentablemente suceden esas cosas. Había dado su 100%, pero esperemos que no sea una lesión que lo aleje demasiado tiempo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más novedades de Paco, de combate. ¿Qué pasará con los naranjas, con los azules? Ya regresamos.